Cuénteme de qué se trata este festival, cuál es su función como tal. El Food Wine Classic, eso va a ser un espectáculo de comidas y bebidas. Va a tener muchas comidas de diferentes restaurantes de aquí del hotel y van a estar todos acompañados con diferentes bebidas que se han organizado a través del evento. Tienes 28 estaciones de comida y tienes 69 estaciones de bebida. Es un total de 170 bebidas en todo el evento del Food and Wine. Y me dijeron que usted sabe mucho del tema de las bebidas. ¿Qué bebidas hay especiales? Nos hablaron de cervezas exclusivas. ¿Qué hay aquí? Sí, estamos parados en lo que se llama el Beer Garden. Aquí van a haber sobre 17 estaciones de cerveza. Todo va a ser micro beers, micro brews, locales de aquí de Florida que presentamos en los eventos, no solamente en este evento, pero también en el hotel, en cualquiera de los restaurantes que usted vaya. Se viene a gozar, aquí se viene a pasarla bien, una fiesta, aquí vienes a comer bien, aquí vienes a compartir y compartir con tanta gente de diferentes nacionalidades, que es lo que nos hace único a nosotros. Estamos celebrando el 10º aniversario, el weekend de noviembre 8 y 9, empezando a las 5:30 hasta las 9:30 de la tarde. Tenemos todo tipo de vino, champaña y tenemos cerveza también. Carlos, ¿cuántos años lleva realizándose el festival? 10 años. Lleva 10 años. Diez ¿Y años. ¿Cómo ha evolucionado el festival hasta este momento? Que la gente también ha ido evolucionando. Evolucionar, el primer año tuvimos como 1,000 personas en atendencia. Este año, en los últimos 8 años, hemos tenido sobre 2,000 personas en los dos días, los viernes y sábado. Y todos los años le aumentamos una estación de comida y una estación de bebida. Este año las estaciones nuevas vendría siendo Chinatown, que es hecha por el chef George, y Tuna and Poke, que es estilo hawaiana, que hacemos un cerdo cocinado con piedra en un hoyo bajo arena. Y aparte de esas novedades, ¿cuántos platos vamos a encontrar las personas que visiten el festival? Van a encontrar sobre 30 platos que van combinados con vino, cerveza o champaña de acuerdo al plato. Y estamos justo detrás de varias de las bebidas, de los espumosos y de los vinos también, porque este es un festival de comidas y también es un festival de bebidas. Cuéntenme un poco de la bebida. Correctamente, de la bebida, tenemos diferentes clases. Tenemos la clase de Bordeaux Blending, que vendría siendo por el señor Christian Laplan, la bebida de champañas. Tenemos un semerario que es hecho por el señor Olivier Sambois, que es el sommelier del Swan and Dolphin. Hay varios festivales aquí en Orlando en esta temporada. ¿Por qué hay que venir a este? ¿Qué hace este especial? No porque yo trabajo aquí, pero la calidad de comida, bebida y el ambiente y la música es espectacular. Lo recomiendo 100%. Thank you.